Hola, hola, buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube Mimi Luna. Sí, en el día de hoy les habla Meche Luna. Vamos a realizar un sobre súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es recortar un cuadrado con una medida de 23 centímetros por 23 centímetros. Utilizamos la guillotina plegadora de la gente de We Are Memory Keepers. Voy a usar esta guillotina solo para recortar. Para hacer el sobre, voy a trabajar con esta maravillosa herramienta. Trae las medidas en centímetros y en pulgadas. Tienes este dibujito que utilizarás como guía. La hoja la vas a calzar del lado izquierdo. El empaque donde viene esta mini tablita plegadora trae las instrucciones. No vayas a botarlo, dice. Selecciona el tamaño de la tarjeta. Corta el papel al tamaño correcto. Te salen las medidas, alinea a la izquierda el papel hacia la marca indicada. Calzo el papel con unas medidas específicas. Antes, debo sacar el hueso plegador para poder hacer el pliegue. Este huesito ya van a ver la doble funcionabilidad que tiene. Puedes trabajar con cualquiera de los dos extremos. Entonces, estamos hablando de medida 9x9 en pulgadas, ya que utilicé medida 23x23. En centímetros, según el patrón, debo alinear a medida 3 3/4. Al alinear, consigues una mosquita. Ahí calzas el hueso plegador y luego deslizas hasta el final. Primer pliegue. Giramos 90 grados, o sea que no seguimos con la siguiente esquina. Nos saltamos una esquina. Estas son las dos únicas que vas a utilizar como guía la medida 3 3/4. Al principio, como todo, pues sí, nos cuesta un poco, pero ya después que entendemos el paso a paso y con este video sé, estoy plenamente segura que no te vas a perder. Es sumamente sencillo el uso de esta tablita plegadora. El pliegue que ya creé lo voy a alinear con la guía de marcación. Deslizo el hueso plegador por el pliegue y repito el mismo procedimiento con el otro extremo. Alineo y luego paso mi hueso plegador. Estoy trabajando con cartulina de 120 gramos. Esto es un color perlado súper bonito para hacer un sobre completamente diferente. Estos triangulitos los recortamos. Lo vamos a hacer con cuidado con una tijerita pequeñita. Es solo para desprender el triángulo y poder cerrar fácilmente el sobre. Si tienes un perforador de esquina o muescas para la creación de las tarjetas, utiliza lo que se va a ver más bonito el acabado del proyecto. Estoy recortando con la tijera pequeña del kit de tijeras de la gente de We Are Memory Keepers. Estas tijeras son ideales para realizar tus manualidades o para trabajar con la papelería creativa. Qué sabroso es contar con una tijera pequeña que sea de fácil manejo, agarre y que su recorte sea prolijo. Perforador redondo de esquinas 3 en 1 de la gente de Dress My Craft. Lo consigues en la página web de mimiluna.com, tienda online con envíos a toda Colombia. Medidas 10 milímetros, 4 milímetros y 7 milímetros. Súper fácil de usar. Elige el material que desees y colócalo en la ranura. Simplemente empuja la esquina del papel dentro hasta que esté correctamente alojado contra las guías y presiona el mango hacia abajo. Eso es todo. Empezamos a doblar por los pliegues ya previamente realizados, pero me ayudo con el hueso plegador para que todo me quede muy bien ubicado. Evita hacerlo con los dedos, trata de usar siempre el hueso plegador. Llegó la hora de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube Mimi Luna 100, activar notificaciones y seguirnos por nuestras redes sociales. TikTok Meche Luna y cuenta de Instagram Mimi Luna Manualidades. Esta mini tabla incluye una guía para realizar sobres en la que también podrás esbozar tus papeles con originales diseños. Solamente lo calzas muy bien en el diseño que quieras esbozar y luego pasamos el hueso plegador con la otra puntita que tiene como una formita de lápiz. Es más sencillo, rayo, tal cual lápiz, como si estuviese realizando un trazo. Y ya vas a ver el acabado final. ¡Uy, precioso! Súper bonito el sobre. Ya solo así te ves muy lindo. Quiero darle un toque diferente al sobre. Vamos a trabajar con este juego de Framelits, ideal para este tipo de proyectos. Necesitamos, sí porque sí, nuestra máquina Big Chop. Bien sea estándar o plus. Utilizaremos esta esquinita, voy a trabajar con cartulina de 120 gramos, otra tonalidad
y ajusto a mi máquina Big Shot. Estos troqueles te permiten recortar diseños intrincados con una sola pasada. Yo estoy pasando dos o tres veces, me gusta cerciorarme que todo va a quedar muy bien recortado. Pero tenlo por seguro que con una sola pasada es suficiente. A mí particularmente me encanta trabajar con la máquina Big Shot. Es manual y el recorte es completamente distinto al recorte que obtienes con tu plotter de recorte Cameo. Este tiene como una especie de texturizado. Se adhiere tanto al Framely que me tengo que ayudar con un punzón o con estas pinzas para poder desprender el proyecto. Es súper sencillo, solo quiero que vean el paso a paso y ¡wow! ¡Qué recorte! Medio toco y ya todo sale de la parte interna. Súper fácil de trabajar. Me encanta. Adherimos el arabesco con silicón frío. Me ayudo con una pinza, estoy trabajando con las pinzas convencionales. Lo ideal es que utilices la pinza de acción inversa. Es más sencilla a la hora de sujetar piezas pequeñas. Qué bonito que tengamos un evento en casa, un matrimonio, 15 años, alguna celebración y nosotros poder realizar los sobres, darle ese toque especial, repartir amor con nuestro proyecto. Podríamos pensar que ya nadie escribe cartas, todos enviamos un WhatsApp, un tweet, prácticamente todos contamos con un celular con conexión a internet y no parece quedar sitio para las cartas de amor. Siempre nos ha gustado mantener las buenas costumbres, especialmente para agradar a nuestros seres queridos. A mí este tipo de detalles me encanta. Quiero que vean cuál es el truquito que yo utilizo para adherir el arabesco. Coloco pegamento y luego le quito el exceso de pegamento en una hojita aparte. Cuando ya he retirado todo el exceso de pegamento, me voy de nuevo al sobre. De esa manera estoy más tranquila y sé que no se van a ver tantos residuos de pegamento. Igual puedo limpiar muy bien antes de adherir a mi sobre. Las cartulinas que estoy utilizando las consigues en la página web de mimiluna.com, al igual que los Framelits. Vas a encontrar diferentes tipos de Framelits, modelos, y todo va a depender del proyecto que vayas a realizar. Este en específico es ideal para sobres. Forro para sobres trae 7 modelos diferentes, 7 cortantes. ¡Qué pillo! Vamos a colocarle otro toquecito en la parte interna. La magia de los videos. Pasamos el Framely por nuestra máquina Big Shot. Para que me recorte, pasamos de una a dos veces. ¡Wow! Demasiado lindo este recorte. Yo ya había cerrado el sobre. Si te llega a pasar lo mismo que me pasó a mí, tranquilo, no te des mala vida. Lo que vas a hacer es, tomas la medida del pliegue para luego con tu tablita plegadora pases el hueso plegador. Por donde hiciste la marca, la muesquita, pasamos el hueso plegador y de esa manera a la hora de yo adherir con pegamento al sobre, este pliegue me permita doblar sin problema el mismo y no se me arrugue, que todo me quede a uno. Si les soy sincera, a mí este tipo de recorte me sorprende. Miren cómo queda, con un acabado como texturizado. ¡Hermoso! Se ve tan bonito el proyecto cuando es recortado con la máquina Big Shot y utilizamos los Framelits. Colocamos pegamento, estoy trabajando con silicón frío, puedes también hacer uso de cinta doble cara. Estos troqueles de recortes están hechos de acero de alta calidad. No son fáciles de romper ni de deformar. Son súper duraderos y fuertes para el uso de largo plazo. O sea, para que les saques el jugo. Gracias por siempre estar ahí acompañándonos. Espero les haya gustado este video tanto como a nosotros. Un fuerte abrazo, me despido de ustedes. Mecha Luna del almacén de Mimi Luna Manualidades. Bye bye.